En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos siguiendo la imagen que Santa Catalina de Siena nos propone, la imagen del puente, como metáfora gráfica de quién es Jesucristo. El ser humano está hecho para Dios. Hay un río que bloquea, un río implacable y finalmente homicida. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha ofrecido un puente. Ya hemos hablado en nuestra anterior sesión sobre la estructura y los materiales de ese puente. Ahora vamos a hablar sobre sus características y sus condiciones. Con las características queremos destacar dos cosas. Primero, que hay unos escalones. Y segundo, que hay una tienda, una venta, una pequeña venta. Esto no lo saca Catalina de su imaginación. Era frecuente en los puentes de la época. Se llegaba al puente por unos escalones y además, como era un sitio de tráfico continuo de personas, de paso continuo de personas, pues era muy buen lugar para poner una venta. Al fin y al cabo, lo que quiere un vendedor es que haya muchos posibles clientes. Entonces, por eso, se puede tener una venta. ¿Cómo aplica estos elementos, Catalina, a lo que nos está enseñando sobre Jesucristo? Esos escalones están indicando la manera como uno entra al puente, la manera como uno hace suyo el puente. Hay una frase impresionante que le dice Dios Padre a la doctora de Siena. De nada sirve el puente si no lo usáis. Entonces hay que adueñarse, hay que hacer nuestro ese puente. Y se hace propio ese puente, subiendo los escalones que dan acceso a él. Esta idea es importante porque está indicando el progreso que va de la imperfección a la perfección. Le dice Dios a Catalina: sé muy bien que el alma humana al principio es imperfecta y solo después perfecta. Es decir, que nosotros recibimos una oferta gratuita y suficiente de Dios. Ese es Jesucristo. Oferta gratuita y perfectamente suficiente. Pero a la vez, esa oferta implica un cambio real en nosotros. Y ese cambio está representado por los escalones. Por decirlo de alguna manera, cada uno de los escalones está mostrando como un ascenso y está mostrando, por consiguiente, una presencia mayor de Cristo en nosotros o un abrazo más estrecho de nosotros hacia ese regalo y ese misterio que es Cristo Puente. ¿Cuántos son estos escalones? La vez que los describe mejor, Catalina los relaciona con la cruz y dice que son tres escalones. Como en otro momento vamos a hablar de ese crecimiento espiritual, por ahora dejemos solamente así. Tres escalones, un ascenso, una respuesta, una búsqueda.
¿Y qué vamos a decir sobre esa tienda que está ahí en el puente? Por supuesto, si uno mira el tipo de construcción de la época, uno se da cuenta que la tienda no era un agregado. Si uno piensa en los puentes que uno conoce ahora, pues no hay espacio para poner nada, entre otras cosas, porque los puentes pues son fundamentalmente puentes para vehículos o puentes para trenes. Pero en la época, al hacer el puente, se hacía también ese pequeño lugar que iba a servir para ofrecer algunas cosas. Esa construcción, ese local, diríamos aquí en Colombia, ese local para atender la gente, ¿a qué corresponde? Catalina lo relaciona con la iglesia. Pero aquí entra una diferencia sustancial. ¿En qué se parece la imagen de la iglesia y Cristo con estas ventas y puentes que conoció Catalina? Pues se parecen en que aquellas ventas de los puentes del siglo XIV, y supongo que también de otras épocas, formaban un todo. Repito, no es que la venta fuera un agregado posterior, sino que prácticamente al hacer el puente hacían también ese lugar, que quedaba hacia la mitad, por ejemplo. Entonces, del mismo modo, la iglesia forma un todo con Cristo. La iglesia es inseparable de Cristo. Y aquellos que quieren pasar por Cristo, tienen que pasar por la iglesia. Fíjate qué enseñanza tan hermosa. La iglesia necesita de las virtudes verdaderas. Así como Cristo es el ejemplo perfecto de esas virtudes. La iglesia forma ese todo con Cristo, da los mismos bienes de Cristo y tiene que compartir la vida de Cristo y por consiguiente las virtudes de Cristo. En eso se parece la imagen de la venta con el puente con la realidad teológica de la iglesia con Cristo. Pero hoy hay una diferencia. Y es que, por supuesto, esos lugares, como ya lo indica el nombre que he utilizado, eran para vender. Y aquí sí se rompe la comparación. Porque el pretender vender la salvación es un gravísimo pecado que se llama simonía. En la época de Catalina había quienes cometían ese pecado, quienes pretendían presentar la gracia de los sacramentos como cosa de compra y de venta. Entonces ahí sí aparece una diferencia. Aunque este local esté situado en Cristo, como aquellas ventas en los puentes de ese siglo, aquí no hay una verdadera venta. ¿Por qué? Porque el precio ya ha sido pagado. El caminante, el que quiere subir, el que se atreve, el que se anima a subir por ese puente, el que quiere usar ese puente, va a necesitar un refuerzo, va a necesitar un alimento. Y ahí está la iglesia para alimentarlo. Pero el alimento que le da la iglesia no tiene precio. No tiene precio, no porque no tenga valor. El valor es infinito, pero el precio es cero. El valor es infinito porque es la gracia que te sostiene y que te conduce. Pero el precio es cero porque el precio ya lo cubrió Jesucristo. Entonces, para avanzar en la vida cristiana,
Para avanzar en la vida en Cristo, necesito un alimento. Y necesito un alimento porque hay que subir, porque hay escalones. Porque no se puede quedar uno siempre en este nivel. Acuérdate que el puente es elevado. Hay una altura. Y para llegar a esa altura necesitas buen alimento. Bueno, ese alimento bueno, ese es el que te da la iglesia. La iglesia es la cuidadora de los caminantes. La iglesia es la pastora de este rebaño en perfecta y plena unión con el único pastor que es Jesucristo. Y por supuesto ya se sabe cuál es el alimento que nos va a dar la iglesia. Resulta que Cristo es al mismo tiempo camino, verdad y vida. Y Cristo, en cuanto camino, indica un recorrido, pero a la vez, en cuanto es verdad y es vida, indica ya el final del recorrido. O sea que Cristo a la vez es el recorrido y es la meta. Esta explicación la da Santo Tomás de Aquino. Según eso, Cristo es a la vez el puente y es el pan vivo que ayuda a recorrer el puente. Cristo es a la vez el alimento del caminante y es el camino por donde se avanza, por donde se llega a la meta. Entonces, la imagen queda completa con esas características. Hay que avanzar por las verdaderas virtudes. Hay que fundarse en la sangre de Cristo. Hay que dejarse guiar, iluminar y alimentar por la iglesia. Hay que ascender y no quedarse siempre en el mismo nivel. Es una imagen muy completa, la imagen del puente. Ese es Cristo. Pero fíjate cómo hemos empezado a hablar de Cristo y hemos terminado hablando de la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es otra cosa sino Cristo realizando sus misterios en nosotros. Cristo completando su obra en nosotros. Pasemos al último punto, el punto de las condiciones de este puente. Hay que observar que aquí son mayores las diferencias que los parecidos. Diferencias entre los puentes que conoció Catalina y el puente que es Cristo. Con mucha frecuencia aquellas ciudades medievales tenían que utilizar los puentes a la manera de puertas de entrada para la ciudad. Es normal. Si venía alguien a vender a una ciudad, pues tenía que entrar por algún lado. Y si hay un río que divide a la ciudad de la comarca vecina, pues hay que cruzar el puente. Entonces el puente se vuelve puerta. Esto es interesante. El puente se vuelve puerta. Porque entonces quiere decir que este puente que es Cristo es la puerta por donde yo podré recibir las bendiciones de Dios. Y este puente que es puerta y que es Cristo es por donde yo debo transitar para encontrar mi plenitud en el Señor, que me ha creado, que me ha criado y que me ha amado. Hasta ahí la comparación es perfecta. Pero sucede una cosa, como los puentes eran puertas, obviamente era necesario cerrarlos en algunos momentos. Porque aquellas ciudades tenían que fortificarse y por lo mismo era necesario cerrar la ciudad y a veces cerrar los puentes. Una de las características que destaca Catalina en sus escritos es que este es un puente que no se cierra. Para este puente no existe ni el día ni la noche. Este es el puente que está siempre abierto.
para que todo caminante, para que todo peregrino pueda encontrar al Señor, para que todo el que busque salvación la pueda hallar. O sea que ahí hay una gran diferencia entre los puentes que servían a las ciudades, ciudades fortificadas de la Edad Media, y este puente que es Jesucristo, el puente que nunca se cierra, el puente que siempre está abierto. Esa característica se convierte en una expresión al mismo tiempo de la misericordia y del poder de Dios. Poder, por supuesto, porque está indicando que ni el mundo, ni el pecado, pecado y mundo están representados en el río, ni el demonio puede impedir que usemos el puente. Una de las ideas más liberadoras, una de las frases más liberadoras de Santa Catalina, que se puede encontrar en más de un lugar en sus escritos, es esta: ni el demonio ni criatura alguna os puede obligar a cometer un pecado. Es decir, el poder de Dios está por encima de la arrogancia del río. Está por encima del lodo venenoso del río. El poder de Dios brilla en ese puente que está siempre abierto. Y por consiguiente, el cristiano no puede decir: me obligaron a pecar. Esa disculpa desaparece. Eso en cuanto al poder. Pero ahora hay un punto importante en cuanto a la misericordia. ¿Por qué las ciudades cerraban sus puertas? Para protegerse. Un puente que no cierra sus puertas es un Dios que ha renunciado a protegerse. Y el Dios que ha renunciado a protegerse y que así se muestra desarmado, inerme, inocente en la persona de su Hijo, es el Dios vulnerable. Es el Dios que puede ser y que de hecho ha sido herido. El Dios de puertas abiertas, el Dios que ha dejado este puente siempre abierto, el Dios que no ha cerrado el puente ni siquiera cuando llegan los verdugos, necesariamente es un Dios herido. Pero esas heridas, las llagas de Cristo, son las declaraciones de un amor que ha llegado hasta el extremo. Porque las heridas de Cristo son la consecuencia de no cerrar el puente. Las heridas de Cristo son la expresión de cómo Él ha renunciado a protegerse. Acuérdate lo que le gritaban a Cristo cuando estaba en la cruz: bájate y creeremos, le dicen. Y uno de los que estaba crucificado con el Señor le dijo: pues sálvate tú y nos salvas nosotros. Pero Cristo parece incapaz de salvarse. Está tan ocupado salvándonos que no tiene manera de salvarse. No ha cerrado el puente. No ha querido protegerse. Por eso tiene llagas. En otra imagen muy hermosa, Catalina hace un elogio de esas llagas. Porque esas llagas son las señales de un Dios que no se ha querido proteger. Con tal de que hasta el último pueda pasar, yo dejo abierto el puente. Pues que te van a romper, que te van a lastimar, que me lastimen y que me rompan. Pero que puedan entrar todos los que quieran. Por eso dice Catalina que Cristo crucificado es un libro y que cada una de las cinco mayores llagas de Cristo, es decir, las dos de los pies, las dos de las manos y la herida del costado, son los capítulos de ese libro. Entonces, la imagen del puente nos lleva así por dos caminos hacia la imagen de la cruz. Ya vimos
que en los escalones Catalina hace una asociación con Cristo crucificado. Concretamente dice que el primer escalón corresponde a los pies, que el segundo escalón corresponde al pecho, que el tercer escalón corresponde a la boca. Ahí hay una relación entre la imagen del puente con sus escalones y la imagen del crucificado extendido y distendido en la cruz. Pero ahora encontramos otra imagen. El puente siempre abierto es el puente que encontramos en el Cristo llagado. Sus llagas son el recordatorio de que Él no quiso cerrar su puente. Esto quiere decir que en las llagas de Cristo, en sus heridas, está la declaración misma de su amor hacia nosotros. Y en ese sentido, el que quiera transitar por Cristo, no solamente está siendo sostenido por la sangre que une las verdaderas virtudes, o sea, las piedras, sino que además tiene la referencia, además tiene la guía, además tiene la señalización de ese puente, son esas llagas que nos están declarando un amor misericordioso. Podemos terminar esta parte de las condiciones recordando la frase que ya se dijo: no hay que pagar por usar este puente, no hay un peaje. Esa condición no existe. El precio ya fue pagado. No hay que pagar para recibir el alimento que este puente da por medio de la iglesia. No hay que pagar. Eso ya fue pagado. Esas condiciones no existen. Pero ¿qué condición sí existe? Que tienes que usarlo. Y usar el puente es acercarse a él, es admirarlo, es agradecerlo y es emprender el ascenso por sus escalones. De esa manera, el bien que Dios ha querido darnos se completará en nosotros. Hay una última diferencia que realmente es muy pequeña, pero es agradable recordarla. Los puentes que conocemos tienen un límite de carga, ¿no? Siempre pueden cargar hasta tantas personas o hasta tantos vehículos. Este puente no tiene límite de carga. Lo ha soportado todo. Lo ha llevado todo y nos quiere llevar a todos hasta la otra orilla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.